teorema de tales y cuales. ¿Pelado o peludo? A veces una letra cambia absolutamente el significado de la combinación que ocurre con las demás. Por ejemplo, pelado o peludo. En el medio tenemos, en el caso de pelado, una letra A. En el caso de peludo, una letra U. Estamos yendo de la primera vocal a la última, lo que significaría la absoluta escasez de cabello y la total, digamos, tenencia de una, la total tenencia de una abundante melena. Y la diferencia de una palabra a la otra no es ni más ni menos que una letra. Bueno, no lo estoy tomando esto de ninguna manera en forma irrespetuosa. Yo estaría en el segundo grupo, ¿no? En el de los peludos. Pero hay muchos pelados que, bueno, se ofenden cuando yo hablo del tema de los cabellos y los pongo como un elemento de contacto, de ampliación de contacto, de pronto, como antenas, por ejemplo. Se me enojan. Yo soy pelado, entonces no tengo conexión. No. No es tan así. Cada uno de nosotros tiene una posibilidad de conexión de acuerdo a sus propias capacidades. Y eso tiene que ver con los manejos energéticos, muchos de los cuales, por no decir todos, son absolutamente involuntarios, ocurren, punto. No los estamos provocando continuamente. Y si lo hacemos es en forma involuntaria. Pero siempre se trata de energía. Por supuesto que la energía que entra al cuerpo energético lo hace a través de los chakras. Pero el cuerpo humano también posee unas especiales antenas, ¿no?, desconocidas en su función por la inmensa mayoría de las personas. Justamente, se trata de los cabellos. Y si estos son largos, más efectiva aún es su función. Bueno, vamos a ver si este video puede dejar alguna nota de claridad para tantos curiosos y curiosas que me dijeron: che, ¿cómo es eso del pelo? ¿Cómo? No entiendo, me parece como que es superficial. Pero lo podemos explicar técnicas y científicamente, si vamos al caso. Pero bueno, vamos despacito. Vamos empezando despacito a desarrollar, a ver de qué manera podemos asumir conclusiones. Y bueno, el que esté de acuerdo dirá: genial, me encantó. Y el que no esté de acuerdo seguirá estando en desacuerdo. Lo voy a intentar, como buen peludo que soy, como buen vikingo. Pelo mi espada con la lengua, digamos, filosa de decir las cosas. Y bueno, y muevo la primera pieza de este gran tablero. Veamos, a ver. Una característica de los militares es la uniformidad, no solamente en lo referente a su vestimenta, de hecho se denomina uniforme, sino también a las tipologías fisonómicas en cuanto a su condición física. Y el pelo corto es una de las más evidentes, ¿no? Cuando el aspirante ingresa al sistema, lo primero que se le practica es una rapada fenomenal. Esto le traerá recuerdos a más de un colega que pasó por el servicio militar. Yo tuve la suerte de salvarme por número bajo, pero realmente me imagino que no debe haber sido muy grato ver cómo esa maquinita, la conocida como Cero, ejecutaba las pelambres de más de un colega masculino. Claro, esta actitud se justifica considerando la facilidad que el cabello corto provee al respecto de la higiene personal. Esa es la excusa primaria. Pero hay una razón oculta
para que la obligatoriedad en cuanto al corte de pelo sea una exigencia prioritaria. Y tiene que ver con el dominio de los unos con respecto a los otros. Es como que te cortan el pelo y perdés la fuerza. Es un poco volver a al viejo mito de Sansón y Dalila. Bueno, no pongamos la fantasía como un elemento, digamos, que coordine esta historia. Vamos a tratar de adentrarnos en el tema con un poco más de profesionalismo actual, si lo queremos llamar de esa manera, un poco más de información concreta y coherente, como sería el haz de luz de mi querido Fabio Serpa. Bueno, vamos a ver qué sucede al respecto. El cuerpo del mamífero ha evolucionado por millones de años. Las capacidades de supervivencia humana y animal parecen a veces sobrenaturales. La ciencia está constantemente descubriendo capacidades más increíbles, ¿no? Orientadas a la supervivencia. Cada parte del cuerpo tiene un trabajo altamente sensitivo, un trabajo que realizar para la supervivencia y el bienestar de dicho cuerpo en su conjunto. O sea que el cuerpo tiene una razón para cada parte de sí mismo. El pelo es una extensión del sistema nervioso. Puede ser correctamente visto como nervios exteriorizados, un tipo de hilos sensitivos altamente evolucionados, o también podemos llamarlos antenas, que transmiten una enorme cantidad de información al cerebro, al sistema límbico y neocórtex. No solo el pelo de la gente, incluyendo el facial en los hombres, ofrece un camino para que la información llegue al cerebro, sino que emite energía, energía electromagnética manifestada por el cerebro al medio ambiente exterior. Esto ha sido visto en fotografía Kirlian, cuando una persona es fotografiada con el pelo largo y luego refotografiada después de un corte de pelo. Cuando el pelo es cortado, el envío y emisión de transmisiones desde y al medio ambiente es altamente alterado. Esto resulta en un bloqueo de información. Cortar el pelo es un factor que contribuye a que no percibamos el estrés medioambiental en nuestros ecosistemas locales. También contribuye a insensibilizarnos en las relaciones de todo tipo. Incluso contribuye a la frustración sexual. Buscando soluciones para tratar la locura de nuestro mundo, puede que haya llegado el momento de que consideremos que muchas de nuestras asunciones básicas sobre la realidad son incorrectas. Puede que una parte importante de la solución sea mirarnos a nosotros mismos a la cara cada mañana cuando nos vemos en el espejo. La historia de Sansón y Dalila de la Biblia parece tener mucha verdad codificada que decirnos. Cuando Dalila le corta el pelo a Sansón, el invencible Sansón es por primera vez vencido. Cabello es un regalo asombroso de la naturaleza, e incluso en la literatura religiosa del mundo hay muchas evidencias que sugieren que el llamado Dios ha creado a los humanos con gran interés, haciendo todo con mucho entusiasmo y consciente esfuerzo, y que no agregó nada, inclusive el cabello, al cuerpo humano, que podría ser catalogado como superfluo. Por lo tanto, cortándonos el cabello, no solo disminuimos el regalo dado por Dios, si así lo queremos llamar, sino también desfiguramos la forma dada al hombre. Por otro lado, desde la perspectiva yogi, el cabello largo puede ayudar a aumentar la energía de Kundalini, que acrecienta la tranquilidad, la vitalidad y la intuición. Cortar el cabello entorpece el proceso de transmisión de luz de los poros en los huesos de la frente a la glándula pineal, que afecta directamente la actividad del cerebro, así como las glándulas tiroides y las hormonas sexuales. Consideremos la posibilidad de que el pelo de nuestra cabeza está allí para hacer algo más que verse bien. El hombre es la única criatura a quien le crece el pelo más largo en la cabeza a medida que crece en la edad adulta.
Dejado sin cortar, el cabello crecerá a una longitud determinada y luego se detendrá por sí mismo a la longitud correcta para cada uno de nosotros. Hace mucho tiempo, las personas de muchas culturas no se cortaban el pelo porque era una parte de lo que eran. No había salones, por supuesto, ¿no? Peluquerías. A menudo, cuando las personas eran conquistadas o esclavizadas, su pelo era cortado como un signo reconocido de la esclavitud. También se entiende que esto serviría como castigo y disminuiría el poder de los esclavizados. Los huesos de la frente son porosos y tienen la función de transmitir la luz a la glándula pineal, que afecta a la actividad cerebral, así como las hormonas tiroideas y sexuales. Cortarse el flequillo que cubre la frente impide este proceso. Cuando Genghis Khan conquistó China, él consideraba a los chinos de ser un pueblo muy sabio e inteligente que no se dejaban subyugar así nomás. Por lo tanto, exigió a todas las mujeres en el país que se cortaran el pelo y usaran vinchas, porque sabía que esto serviría para mantenerlas tímidas y más fáciles de controlar. Al ser conquistadas tribus o sociedades enteras, cortar el pelo se hizo tan frecuente que la importancia de un cabello se perdió después de un par de generaciones, y los peinados y la moda llegó a ser el foco. La ciencia del cabello fue una de las primeras tecnologías dadas por Yogi Bhajan cuando vino a América. Él decía: cuando se permite que el cabello de la cabeza alcance su completa longitud madura, entonces fósforo, calcio y vitamina D son producidos y entran en el líquido linfático y, finalmente, el líquido cefalorraquídeo a través de los dos conductos en la parte superior del cerebro. Este cambio iónico crea una memoria más eficiente y conduce a una mayor energía física, la mejora de la resistencia y paciencia. Yogi Bhajan explicó que si usted decide cortar su cabello, usted no solo pierde esta energía extra y alimento, sino que su cuerpo debe entonces proporcionar una gran cantidad de energía vital y nutrientes que continuamente hacen crecer el cabello perdido. Además, los pelos son antenas que recogen y canalizan la energía del sol o prana a los lóbulos frontales, la parte del cerebro que se utiliza para la meditación y la visualización. Estas antenas actúan como conductos para lograr una mayor cantidad de sutil energía cósmica. Tarda aproximadamente 3 años desde la última vez que su pelo fue cortado para que se formen nuevas antenas en las puntas del cabello. Durante el día el pelo absorbe energía solar, pero por la noche absorbe energía lunar. Mantener el cabello recogido hacia arriba durante el día y suelto por la noche ayuda en este proceso. Además, trenzar el pelo en la noche le ayudará a su campo electromagnético a equilibrarse con respecto al día. El pelo dispersado, flojo, puede desarrollar puntas abiertas. En vez de cortarlas y perder sus antenas, es recomendable aplicar una pequeña cantidad de aceite de almendras en el pelo durante la noche para que pueda ser absorbido antes de lavarlo a la mañana siguiente, por ejemplo. Manteniendo el pelo enrollado en su corona y protegido con una cubierta para la cabeza durante el día, le ayudará a sanar sus antenas. Si tiene el pelo largo, a ver si su experiencia es diferente cuando está limpio y enrollado a su corona o hacia abajo y suelto. Cuando se recoge el pelo mojado, tenderá a reducirse y apretar un poco, e incluso romperse mientras se seca.
una mejor idea es tomar de vez en cuando el tiempo para sentarse en el sol y permitir que su cabello limpio y húmedo se seque naturalmente y absorba un poco de vitamina D adicional. A veces se recomienda lavar el cabello cada 72 horas, o más frecuentemente si el cuero cabelludo suda mucho. También puede ser beneficioso lavarse el pelo después de estar molesto, para ayudar a procesar las emociones. También es recomendable el uso de un peine o un cepillo de madera para peinar el cabello, ya que ofrece una gran cantidad de circulación y la estimulación del cuero cabelludo, y la madera no crea electricidad estática, lo que provoca una pérdida de la energía del cabello para el cerebro. Encontraremos que si nos peinamos de arriba abajo y de abajo arriba, o sea, frontal del cuero cabelludo hacia atrás, de atrás hacia adelante, y luego a la derecha y la izquierda en varias ocasiones, nos refrescaremos sin importar cuán largo sea nuestro cabello. Todo el cansancio del día se habrá ido. Se dice para las mujeres que usando esta técnica para peinar el cabello dos veces al día pueden ayudar a mantener la juventud, un ciclo menstrual saludable y buena vista. ¿Qué tal? Si usted es calvo o calva, la falta de energía del pelo se puede contrarrestar con más meditación. Y si usted está encontrando algunas hebras de plata en el pelo, díganse o llámense canas, está bien, hebras de plata queda más poético, tenga en cuenta que el color blanco o plata aumenta las vitaminas y los flujos de energía para compensar el envejecimiento. Para una mejor salud del cerebro a medida que envejecemos, tratemos de mantener nuestro pelo tan natural y saludable como sea posible. Cuando los seres humanos permiten que su pelo crezca, ellos están dando la bienvenida a la madurez, la responsabilidad de ser totalmente crecido y totalmente poderoso. Es por eso que encontraremos gracia y calma en una persona con el pelo sin cortar desde el nacimiento, por supuesto, si es bien mantenido. Se dice que cuando se permite que el pelo crezca en toda su longitud y se enrolla en la corona de la cabeza, la energía del sol, la fuerza pránica de la vida, es atraída a la columna vertebral. Para contrarrestar ese movimiento hacia abajo, la energía vital kundalini se eleva para crear equilibrio. En palabras de el viejo yogi Bhajan, tu pelo no está ahí por error, cuenta con un propósito definido que los santos descubrirán y otros hombres se reirán. ¿Y por qué son antenas? Nuestros cabellos contienen la más potente y pura proteína conocida por el momento en el mundo. La raíz de nuestro cabello tiene un aceite y este es necesario para mantener a nuestro cerebro en una actividad psíquica concreta. Es como una antena pránica. Esta proteína se extrae de la energía que tomamos de nuestra dieta diaria. Es importante saber que el cabello recortado consume mucha más proteína, porque ésta tiene que gastar una energía extra en el recrecimiento, por llamarlo así, del propio cabello. El cerebro necesita vitamina D, es decir, energía, fósforo y metales. La vitamina D que proporcionan estos cabellos directamente al cerebro es incalculable. El afeitado del cabello causa una deficiencia de esta vitamina D, y esta, a su vez, está directamente relacionada con el metabolismo y la deficiencia de calcio de todo el organismo. El cabello ayuda a sintetizar la vitamina D del sol. También ayuda a suministrar el fósforo a la glándula pituitaria situada en la cabeza.
La investigación ha puesto de manifiesto que los cabellos actúan como una fábrica para proporcionar vitamina D hacia todo nuestro cuerpo. La vitamina D nos protege contra ciertas enfermedades tales como la tuberculosis, y es un elemento esencial para los huesos, los dientes y el sistema nervioso. La razón de la escasez de esta vitamina es el resultado de los insecticidas que se han estado rociando durante décadas para proteger los cultivos hortícolas de ciertas enfermedades. La función específica fisiológica del cabello es absorber y asimilar las radiaciones solares. Cada cabello contiene en sus células una acumulación de pigmento de color. Este pigmento es un tipo de melanina que tiene una especial afinidad por los rayos ultravioletas del sol. A ver, ¿quién no ha escuchado alguna vez? El cuerpo es una máquina perfecta y todo lo que está contenido en él. Pero no solo el cabello, los pelos y el vello de nuestro cuerpo también tienen una función importante. Los pelos forman una capa aislante sobre el cuerpo. Atrapan las capas de aire fuera de la piel y así reducen la pérdida del calor por la radiación solar. Asimismo, absorbe las radiaciones nocivas del sol y nos protege la piel. Los pelos de las piernas también tienen una función muy importante porque regulan el sistema glandular y ayudan a estabilizar nuestro campo electromagnético. El vello en las axilas también nos protege un área muy sensible como son los sistemas nerviosos, simpáticos y parasimpáticos, lo que afecta al cerebro y su nivel de energía. Las cejas protegen los ojos contra el sol y el sudor. El vello facial en los hombres los protege de la excesiva energía lunar. Se ha demostrado científicamente que las personas que tienen el pelo largo tienden a ser menos cansadas, con más energía y menos probabilidades de deprimirse. Las personas que tienen el pelo largo también conservan mejor la energía y no tienen tanto frío en invierno. Ese es un buen dato. Una persona que se corta el pelo a lo largo de su vida obliga al cuerpo a crecer 22 metros de reemplazo de cabello. Una persona que mantiene su cabello solo produce 1,5 metros de pelo largo en toda su vida. Es muy positivo para las mujeres llevar el pelo recogido en lo alto de la cabeza, en el centro del chakra de la coronilla. En los hombres, el centro solar es en la parte superior de la cabeza, en la parte delantera, fontanela anterior. Las mujeres tienen dos centros de energía solar. Una está en el centro del chakra de la coronilla y el otro está en la parte superior de la cabeza hacia atrás, fontanela posterior. Nuestros cabellos son como antenas, captan toda la energía que hay en nuestro alrededor y de hecho las personas muy sensibles pueden captar en exceso esa energía y sufrir temporadas de caída de cabello demasiado frecuentes. No solo en las épocas de caída habitual, como pueden ser los cambios de estaciones, primavera, otoño, etcétera, sino fuera de estas estaciones. E incluso hay personas que durante todo el año lo sufren. Cuando se produce la caída de una forma continuada, se puede asociar al estrés, una vida demasiado alterada, un sistema nervioso que trabaja en exceso o insomnio. Pero de lo que no se tiene tanto conocimiento es que el cabello también puede caer con más frecuencia de lo normal si está percibiendo más energía negativa de lo habitual o porque estamos siendo sometidos a campos electromagnéticos que nos están dañando físicamente. La función del cabello en este caso será protegernos físicamente desprendiéndose del cuero cabelludo. Evidentemente, cuando esto ocurre hay que buscar el origen con objetividad, asegurarse y poner medidas de inmediato. Es muy beneficioso para la mujer llevar el pelo por la noche recogido en una trenza.
Trenzar el cabello por la noche es una de las formas más maravillosas para cuidar de nuestras antenas de energía más poderosas. Para la salud de nuestros ojos, el ciclo de la menstruación y también para el mantenimiento de nuestra juventud, es recomendable usar un peine de madera, como dijimos hace un rato. Peinar el pelo hacia atrás, adelante, atrás y así sucesivamente. Esto es para la circulación de la zona del cuero cabelludo. Para los hombres con el cabello largo, es recomendable que se recojan el pelo en una especie de nudo. El cabello de una mujer debe estar recogido exactamente en el centro de la cabeza, porque debe proteger los centros de energía solar de forma más potente que los hombres. Los hombres también deben peinarse con un peine de madera. Puede parecer algo absurdo el hecho de utilizar un peine de madera, sin embargo, la madera no acumula ningún tipo de carga o descarga de energía electromagnética. Nunca debemos llevar el pelo por encima del hueso frontal, porque los huesos de los senos nasales o el hueso frontal son porosos, ya que su funcionamiento es transmitir la luz a la glándula pineal. Cubrir con nuestros cabellos la frente o zona del sexto chakra, es decir, el tercer ojo, nos bloquea la intuición y el conocimiento oculto y nuestra capacidad de percepción física. El pelo en las piernas y los brazos crea un campo electromagnético que equilibra el movimiento de la glándula pituitaria. A lo largo de nuestra historia, han sido muchas las culturas que han promovido la importancia tanto física como energética del cabello largo. Sin embargo, ha sido en nombre de la moda y los cambios de los tiempos cuando el ser humano ha ido olvidando paulatinamente su integración con la Madre Tierra y su relación con las energías divinas, si así podemos llamarla, o universales. Si no se conservan los verdaderos conocimientos ancestrales, inevitablemente el ser humano terminará por olvidar su origen divino y su integración con el cosmos. Como siempre, les mando mi más fuerte y afectuoso abrazo. Hasta la próxima. Teorema de tales y cuales.